constituimos, no podemos perder de vista que somos un movimiento social, así nacimos y tenemos que recuperar esa esencia. Morena tiene que seguir siendo un motor de la transformación, tenemos que ser unos impulsores permanentes del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. No queremos ver al presidente solo defendiéndose de los embates de la derecha, tenemos que respaldar, Morena tiene que respaldar de manera contundente al presidente de México. Tenemos que regresar a la organización Morena organizado, la organización ha sido la fuerza de Morena, tenemos que regresar a los comités de protagonistas y ahora convertirlos en comités de defensa de la cuarta transformación. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, los que dieron fuerza, lo que dio fortaleza a Morena es la organización desde abajo y tenemos que recuperarla. Un punto fundamental importante que quiero destacar es que hay el compromiso, lo ha expresado Morena como partido político y Mario Delgado como aspirante a dirigir Morena también hace patente ese compromiso de que el 50% de los recursos públicos que se reciban como financiamiento serán regresados al erario público para que sean utilizados principalmente en la compra de las vacunas contra el COVID-19. Esto que está quejando no solo a México sino al mundo, los partidos políticos tienen que ser responsables, solidarios con el pueblo de México. Pero además